Aguascalientes no solo se caracteriza por ser el centro de la República Mexicana, en estos momentos podemos apreciar impresionantes atractivos turísticos como el que se encuentra a mis espaldas. Le invito a hacer un recorrido por la famosa presa de Malpaso, que está a unos cuantos minutos de Aguascalientes capital. Acompáñeme, por favor. A unos cuantos minutos de Aguascalientes capital se encuentra verdaderamente parajes que los aguascalentenses pueden considerarlos como un Edén, donde la madre naturaleza muestra su verdadero talento, un lugar donde se puede decir que el creador consintió a los hidrocálidos. Se llama Calvillo, específicamente su presa Malpaso. Este lugar ahora es el atractivo de todos los ciudadanos del estado, ya que el embalse antes mencionado está vertiendo por encima de la corona de su cortina, lo que ofrece un verdadero espectáculo natural. Para los calvillenses, al encontrarse en este punto muy cercano a su cabecera municipal, no dudan, chicos y grandes, en trasladarse, tomarse la foto del recuerdo. Bueno, es una de las maravillas más bonitas que Dios nos da con sus bendiciones de la lluvia. Señora, en años anteriores Aguascalientes estaba caracterizando por sequías muy severas. Incluso este tipo de presas pues estaban ya casi secando. En los últimos años hemos visto que la naturaleza nos está proviendo de agua para dar este espectáculo. Sí, este año ha sido uno de los mejores años. Ha llovido muy bonito, de una forma muy especial, porque llueve en la noche y en el día está soleado, al menos aquí en la región que es el Valle de Huejúcar, lo que es Calvillo. Ha estado lloviendo en las noches, en el día está soleado, permite que la tierra se asolee, se seque, se absorba la humedad y se recupere la tierra. Oiga, señora, me comenta que Calvillo se caracteriza por mostrar no solo este panorama, otras cascadas que también podemos apreciar. Sí, Calvillo para mí, yo les digo, es Valle de Huejúcar. A mí me gustaría mucho que un día se retomara su nombre original, que es Valle de Huejúcar, que quiere decir lugar de sauces. Para mí, yo les digo que es Valle Mágico, porque no nada más es Pueblo Mágico, sino todo el valle. Tiene un montón de rinconcitos hermosos y tiene, yo al menos conozco más de 20 cascadas aquí en Calvillo. A pesar de las recomendaciones de las autoridades para que los visitantes no se sumerjan en el embalse, chicos y grandes no dudan en darse un chapuzón con el cuidado y la precaución necesaria. Para las familias de aquel municipio, acudir con sus hijos y cuidarlos mientras sienten el correr de su agua fresca mientras cae a un profundo acantilado es un poco riesgoso, pero vale la pena para la foto del recuerdo. ¿Qué le parece este espectáculo, señor? No, pues es algo muy, muy impresionante, algo muy, muy alucinante de ver. Se mira, es algo asombroso. Señor, sobre todo venir con su familia, con sus hijos, porque son espectáculos que muy pocas veces se pueden apreciar. Ah, sí, claro, es algo muy bonito de compartir. Necesitamos compartir con la familia, que los niños tengan unas experiencias que pues pocas veces se dan. Sobre todo tenerle respeto y amor a la naturaleza. Ah, claro, sobre todo. Hay que hacer todo con precaución y no nada arriesgando a la familia. Como usted puede ver, este es el panorama que se puede apreciar aquí en la cortina de la presa de Malpaso, un verdadero espectáculo natural al cual se le invita a que usted acuda. Sin embargo, en atención a las peticiones y recomendaciones de las autoridades, se les ha inculcado mucho a la población a que eviten nadar en la presa, ya que en cualquier momento puede ocurrir una catástrofe. Sin embargo, los jóvenes que ustedes ven que están tomando un verdadero chapuzón han tomado sus precauciones. Con imágenes de Jonathan Flores, desde Calvillo para Informativo 8 TV, Salomón Hernández.